Antes de terminar esta narración, se va a estar bien, se va a hacer el capítulo número 22, ¿no? De lo que sería Ronnie Kenshin. Ya hice esta madre, ahora sí, ya bonito de lo que sería, pues, en marquitos para el anime, aunque en tres capítulos ya anunciaron la segunda temporada. Creo que es octubre, no estoy muy seguro, entonces, pues, no lo hice traer todavía, no quiero esperar, pero pues, vi la noticia ahí que pues, en el script que era en octubre, no sé si es un día específico, si me trae del video y YouTube, cuándo va a salir. Perdónenme si no estoy como que recordando muy bien, tengo muchísimo sueño, acaba de amanecer, me desvelé. Y estaba jugando, pero me estresé más china, así que tengo la cabeza, aparte de eso, yo tengo la cabeza como que así, pero quiero reaccionar un capítulo antes de dormirme, porque no estoy seguro si puedo reaccionar más ahora, así que gente, vamos con el capítulo número 22, que sería este anime tan hermoso, y sin nada más que decir, vamos a buscar el capítulo. Hito Kiribatosai. Es que no era el del ending, como que se me hace como que es con este de aquí, pero con una vestimenta más antigua, vamos a ver qué tal. Ojalá que sí, güey, y que nos lo muestren ya, más que nada, solo quiero ir porque tenemos que como la mitad del anime con el ending y viendo a este personaje, pero no ha salido, ¿sabes? ¿Te estamos hablando? ¿Ves otro Kenshin por aquí? Nos vamos a casa. Decididamente contra ellos. Pero ninguno resultó ser un digno ganador. Después supe que... Como empataron en su base. Lo cual es que éramos enemigos, pero no era nada personal. Tienen ya como que estos... Tal cual. Tienen como que estos rivalidades. Nuestras espadas. No me oye. Claro, entonces más o menos, si es este personaje que... Que sea una locura. Que le digo que me gusta mucho el ending, pues... Me gusta que sea así porque máximo, más fallado, más complicado va a ser que sea un antagonista, pero no un villano como tal, ¿sabes? Eso me gusta. Por lo que estamos hablando de contexto hace ya. Hace mucho que no recordaba esa época. Tengo una sensación extraña. Mira, así va a ser, güey. Justo cuando tenía ganas de comida gratis. ¿A dónde se habrán ido esos tarados? Buenas tardes. ¿Y tú quién eres? Y digamos a conocer el... Me presento. Mira, está un poquito más estiradito lo que pensé. Vendedor de medicinas y que por cierto, lo vamos a escuchar en este idioma primero y luego en japonés, lo más seguro, güey, porque todo lo que va a la temporada lo vamos a terminar en español. Para tratar golpes y fracturas. Espera un segundo, la dueña de la casa no está. Qué raro que un vendedor tenga los callos que salen por usar una espada. ¿No naciste con ellos o sí? Muy bien, está nada, güey. ¿Quién demonios eres? Qué hombre tan astuto resultaste, Sanosuke Sagara. Ah, Sanova. Sanosuke, perdón. Muy bien. Con que Batosai no está en casa. Ya entiendo. Oh, también es resistente este, güey. Que eres un gran peleador. Y admito que es verdad. No se diría de nada. Que es otra era y más complicada, más en veterano, ¿sabes? Apresúrate, que ya casi va a anochecer. ¿No te ves muy animado? ¿Te duele alguna parte del cuerpo? ¿Qué? ¿Ah? En ese caso será mejor que lo cuide. ¿Ah? ¡Megumi! ¡A mí, cuídame! ¿Por qué estás tan sorprendida? Estamos en la casa. ¿Pero qué pasó? Chan, chan, chan. Van a sonar de novela cuando pasa algo en tensión, ¿sabes? Un plot twist, pero las novelas nunca son plot twist. ¡Lol, güey! Si le foca, ¡ah, cabrón! Oye, si ya... Si tiene más pinta de villano, güey, que lo veo. Es más, hasta puede que incluso... Bueno, es que la pintaron como más como antagonismo. Antagonista, no sé hablar, tengo muchísimos sueños, perdón. No me da la cabeza, como antagonista que como villano. Vamos a ver qué tal, pero parece que va a ser como el enemigo final, vaya. La manía de querer cortar a la gente en pedazos cuando bebo. No te preocupes, yo también estoy igual. Eso me parece espléndido, muchacho. Muy bien, entonces el gran Himura Batosai ahora está viviendo en... Todos saben que el encargo será la muerte de mi archienemigo,
señor. Es que le diga así por el latino, ¿sabes? Mi archienemigo, ¿sabes? En lugar de mi enemigo, mi contrincante, mi rival, mi archienemigo. Ese mediocre se retiró. Ah, la alarma. Es un simple vagabundo. Está bien que diga, ok, el enemigo, lo que tú quieras, está. Ah, también sentir el mismo sentimiento que tenía Kenshin, ¿sabes? De plan de como que, la rivalidad esta que tenía con él y tal, como que ya, como que tenían olores, ¿sabes? Unos vínculos. Con su permiso, señor. Al ser todo así igual, como les digo, y como desafiante que de pelear contra Kenshin porque le va a regresar a los Old Times, pero más que nada lo que sea, tú quieres vivir bien. Y para vivir bien necesito dinero, pues si va a ver si yo sabía matar antes y me vas a ofrecer dinero, pues jalo. ¿Te das cuenta que es lo que estoy diciendo? El ex capitán de la tercera unidad de Shinsengumi, Hajime Saito. Hajime Saito. Para esta nueva era. Goro Fujita. Fujita porta espadas en la guerra del suroeste y aún tiene el cargo de teniente de la puerta. Hajime, a ver. Y que la virtud de este dato parece que más divertido y egocentrismo, pero no sé, al final de cuentas impone. Pero lo que voy con esto también es que... Se me olvidó el nombre de Cam decir, pero al otro güey que contrataron... A este güey, imponía bastante, güey, ¿sabes? Y es, pero para el chino era casi nada. Pero ya digo que el chiqui es complicado este ahorita, ¿sabes? No sé, como que la siento muy conciliable lo que él dijo. O sea, lo que él dijo, siento que lo conciliaban con la sonrisa, hablando dirigidamente el capítulo. Así que vamos a ver qué tal. Porque siento que ese dato va a tener planeado algo también. Creo que no me voy a explicar muy bien porque no sé cómo explicarme ahorita. Literal, no proceso bien. No puede ser. Mirar fijamente a la pared. Es como que me trae vibra, recuerdo. Eso tiene que ser obra suya. El botiquín con el círculo debajo del sombrero es un artículo que los espías de los Shinsengumi usaban a menudo. ¿Los Shinsengumi? La forma en que le enterraron la espada a Sano es prueba de la estocada horizontal de los Shinsengumi. Estoy hablando. Simón, este vato sí también evolucionó con su... con el pasar del tiempo. Su look físicamente, ¿sabes? Kenshin, porque yo prácticamente igual, a ver, cambió de traje, sí, pero pues, con el mismo flow, sí, ¿sabes? Fue el capitán de la tercera unidad del Shinsengumi, Hajime Saito. ¿Acaso vino a terminar lo que nunca? Es increíble, porque creo que Kenshin dicen, va a estar muy complicado. No sé si pueda ganarle. En el caso de que le pueda ganar, que creo que tal vez está la posibilidad. No sé si pueda ganarle con una espada que... O sea, si no fuera a matar, ¿sabes? Si no me lanzo a matar con una espada de verdad, porque con esta espada me están... Obviamente, pues, me nerfea. Entonces, aquí como que ya lo veo más complicado. Es curioso como que esa nivelación en plan de... Creo que sí puedo, pero con esta madre que me nerfea, no. Pero pues no quiero dejar esta madre que me nerfea, porque si uso una espada de verdad, pues, mataría y no quiero, ¿sabes? Como que está ahí como que la guerra mental que lleva él mismo. Aquí tiene su orden. Buen provecho. Se lo agradezco. Sonrisa. Increíble cómo hace un plan de que me quitaron el trabajo. Quiero que le voy al team a todos ahí. Lo voy a hacer. Es más, llevar una buena vida luego de haber sobrevivido a la guerra. El ok, entonces ya lo que importa nada más esto. Será dinero seguro. Esa es la forma de ser de Goro Fujita. Yo soy y seré el mejor asesino de toda la organización. Me vale madres hasta el vato. Para ti, no me interesa pelear por el patético primero. Me vale madres hasta el vato. Serían de sucias ranas. Veo que esquivaste mis cadenas con facilidad. Bueno, va a atacar primero esta entonces. Pero que entonces ya le llega el mensaje como tal. Arundo Akamatsu, y soy el hombre que acabará con tu sombra. Aunque no tenía la intención de moverme tan rápido. Y anda amputado. Anda modo serio, modo seinen. ¿De dónde carajo saliste? ¿Por qué estás trabajando? ¿De dónde carajo saliste?
Ándale. Ya. Por favor. Ya se desmoronó, así me gusta. Creo que debo involucrarme en eso. ¿Vale? Pero el bastardo de Saito me amenazó y no tuve opción. ¿A poco así te leí? Sí, señor. ¿En serio creíste que diría eso? Cambia el sello. Se metió muy rápido de un frame al otro, güey. Pero de nada, perdió unos segundos más. Mataste la mano a tiempo para evitar. Ah, pues. Te jodió más lo que pensé. Neta, güey, se va a meter en... Ay, no, este cabrón, güey. Quiere joderlo de uno en uno, qué verga, güey, para luego picarlo más, o qué. Porque no tiene nada que ver con el terapia de fuego, güey. No tiene nada que ver con el... Con el apaga y tal, güey, y anda. O tal vez nada más está estudiando cómo va la vida de Kenshin, no sé. Vamos a ver qué tal en el próximo capítulo, entonces. Si me miran haciendo otras cosas, es porque no sé si tengo TDAH, güey, pero siempre he sido como que... Me concentro más fácil cuando tengo algo en la mano, cuando estoy haciendo algo... Que no tiene que ver con lo principal, cuando estoy con algo más, me concentro más en lo que me debería concentrar principalmente, ¿sabes? No es necesario que lo haga para concentrarme, pero como ahorita no estoy como al 100, estoy haciendo otra cosa para poder concentrarme en el capítulo. Está muy curioso, güey. También me pasa lo mismo con la escuela. Cuando menos estoy espabilado, me pongo a hacer otras cosas y escuchar a la maestra y así como mejor carburo las cosas y mejor entiendo y comprendo lo que me quieren decir. Güey, no sé qué va a pasar, no hay post-credito, ¿verdad? Porque esta madre... Y aquí... No. Pero es que como que aquí me veo como que hay imágenes de capítulo, pero no porque está mal... Como que mal puesto la miniatura. Pero no, gente, se quiere regresar este capítulo. Perdóname por no estar 100% consciente. Así sale este personaje, güey. Lo googleé en cuanto dijeron el nombre ahorita. Es muy raro porque es Hajime, ¿no? Pero si me lo ponen así, supongo que como en japonés. No sé, puedo ver cómo lo pronuncian en japonés. Yo lo hubiera leído en todo momento Hajime. Y Saito. Es Saito porque tiene la O con el palito encima, que la O es O. Pero no, gente, what the fuck, loco, watch el diseño este. Pero, ¿cuántos han habido? Porque mira, este siento que es el antiguo, ¿no? Pero este, güey, se mira aún más antiguo, qué pedo, güey. No sé, pero bueno, gente, vamos a ver qué tal con el pasar de los capítulos. Cómo va a terminar esto, cómo va a ser el desenlace. Nada más quedan dos capítulos más, así que pues... Vamos a ver si es un capítulo de tensión, otro capítulo de tranquilidad, o incluso en el último capítulo ya va a haber la tranquilidad en los últimos 5 minutos, como lo hacen a veces unos animes shonen. Eso me atrevió, nos vemos en la próxima, os amo muchísimo, adiós.